Ok, tuve suerte. Uno de los descubrimientos más difíciles de encontrar. La manera en la que yo lo encontré fue posicionándome más o menos al sur del North Channel Strait, un poquito al sur, y luego ir yéndome directo hacia el oeste. Más o menos por aquí. Y aquí están. Apenas se ven las hijas de perra. Y encontramos las Flutterflies. Nada, no, me falta otra de las. De los difíciles. No, me faltan varios. Fuck. Bueno, tengo que encontrar la Long Line. Esa cosa también se mueve, pero se mueve por el área del Dark Rift. Esa es un área un poco más reducida, entonces no voy a batallar tanto por encontrarla. Me faltan los Rabbits. Esos están por Valua. El Pozo Sin Fondo. El Barco Fantasma. Aquí están las Flutterflies. Una mariposa que viaja en grupos buscando la Bloom Flower para néctar. Oh, para el néctar de la Bloom Flower. Su. Remarkable. How can you say it? Su. ¿Remarcable? No, hay una palabra en español por eso, pero no me acuerdo. Su. No sé, resistencia. Les permite cruzar vastos espacios sin dormir o descansar. También. La seda producida por sus larvas es valuada por su fuerza y su resistencia. No me empujen, perras. Entonces, ahora sí, después de haber encontrado a esas perras, fucking finally. Esperen, ¿por dónde estoy? ¿Saben qué? Ya que ando medio cerca. Me voy a ir hacia el sudeste, por acá. Y voy a buscar otro de los más difíciles de encontrar. Y también es muy específico. Lo bueno es que tenemos, o bueno, que se puede utilizar la Shrine Island como punto de referencia. Y de ahí partir. ¿Dónde está fucking Shrine Island? Justo ahí. ¿Verdad? Yes. No hay nada por aquí. No había nada en esta pendejada. No, ¿verdad? Creo que sí había buscado ahí y no hay nada. Alright. Ahí hay algo, pero ya lo encontré. Ok, entonces. Estamos abajo de la Shrine Island, ¿cierto? Un poquito más, justo abajo. There you go. Nos vamos a lo más profundo. Como por aquí. Entonces, aquí nos vamos a ir al oeste y una nada al norte, como por acá. Vamos a movernos. Vamos a pasar algunos Sky Rifts. Y debería terminar como por la punta sur, aproximadamente, del océano del norte. Debe ser después de aquel Sky Rift que voy a tener enfrente. ¿Cierto? Debería. Y aquí sí voy a estar spameando a. Bueno, la punta sudoeste. Sí, arréglala, ¿no? Ya que viste que no es por allá. Algo así. Oh, peces extraños o difíciles de encontrar. Estoy pasando por debajo de dónde chingados. Oh, ahí está el Dark Rift. Mierda. Entonces no era por allá. Creo que era un poco más para acá. A ver si nos vamos para acá un poco. Ah, este sí está un poco más complicado, sobre todo porque no me acuerdo dónde chingados es. Que debe estar como por aquí, más o menos. No, debe estar como por acá, abajo, un poco más al sur. Debería.
por aquí. Ah, me caga este, güey. Entre los muchos descubrimientos que me cagan, este es uno de los que me cagan más. There you go. Lugar específico, fuck you. Los pozos sin fondo. O el pozo sin fondo. Una montaña rocosa que con forma de chimenea, con un centro hueco que sale del gran mar de nubes. Desde las profundidades del pozo, se dice que se puede escuchar una mujer llorando en el viento. ¿Podría ser esta la mística entrada ¿Podría ser esta la mística entrada al mundo de los muertos? ¿Al centro de la tierra? Entonces, Bottomless Pit. Ok. Uno menos. Y uno de los complicados. Menos mal. Alright, llevo 6 minutos. Yo creo que apenas tengo tiempo para la pelea de jefe que les había prometido. Nada más voy a tachar un par de cosas por aquí. Yes. Y ahora sí, vámonos directo a Nasrad. Sí, un poquito por acá. Un poquito al norte. De hecho, ¿saben qué? Sailor's Island, sí. Voy a matar a uno de los estúpidos barcos de Balua que salen por aquí. Necesito matar a un Balua Inspector Ship. Un Spectre Spell Ship. Porque esos güeyes tiran un item que me va a servir. Pero, ¿dónde están estos idiotas? Ahí está. Come at me, bitch. Creo que ya había matado a uno de estos güeyes antes. Estoy casi seguro. Ah, es uno de estos. Yeah, yeah. Rebel Cannon 4230 con el cañón secundario. Acércate, perra, para pegarte más fácil. Ancient Cannon con Vice utilizándolo. Oh, pobre güey, no tiene oportunidad. GG. Ay, me dio una bomba. Pobre güey. Esos güeyes me dan el triple turbo, si recuerdo correctamente. No, es Sacres. Ah, no tengo Sacrulen. No, eso es. Eso es Fina, ok. Bueno, mataré a uno de esos. Ah, ya me acordé que iba a buscar. Fuck. Equipment. Triple turbo, sí, aquí está. Never mind. Creo que ya había matado a uno de estos güeyes. Oh, cierto, creo que también me va a dar el Air Purifier. Nope. Estoy confundiendo mucho de botones. Oh, veamos. Wooden Doll, Air Purifier, Chandelier. Futuman Alcove, Enhanced Kitchen, Timing Valve, Blue Hand Figure, Bore Up Kit, no, Floor Heater. Ok, creo que tengo todo hasta ahorita. Ah, nosotros vamos a este pedo. Diez minutos. Debería ser suficiente. La pelea que estoy a punto de tener puede ser complicada. Y también puede, pues, llegar a hacer algo larga. Así que vamos a venir aquí. Vamos a grabar. Yes. Nivel 40, 40 horas. ¿Es eso una coincidencia? No lo creo.
fuga. Y ahora sí, vamos a ver qué está haciendo este estúpido utilizando mi nombre. Son of a fuck. Hey. ¿Ese sujeto no te recuerda a alguien un poco? ¿O más bien no te recuerda mucho a alguien? Esas son probablemente las personas que han estado pendejeando alrededor de Nasrath, pretendiendo ser nosotros. ¡Vais, tenemos que hacer algo! ¡Hey! ¡Hello! ¡Oh, hello! Bien, bien, bien. Pero si no es Vice, nunca pensé que realmente podría llegar a conocer al verdadero tú. El placer es todo mío. ¿Qué chingados son ustedes? Yo sé, son esos vatos raros que han estado por ahí pretendiendo ser nosotros. Mi nombre es Vice. Vicey, o como sea. Solía ser un entretenedor ambulante. Mi especialidad, imitaciones. Últimamente descubrí que mientras te imitaba a ti, cuando sea que te imitaba a ti, la gente solamente tiraría el dinero al suelo y saldría corriendo, saldría huyendo. Realmente ha hecho mi vida muy simple. No tengo que hacer nada y me vuelvo rico. Todo gracias a ti. Es como tomar dulces de un bebé. Hey, grandote, soy Anita. Pero estoy segura que me vas a recordar después de hoy. ¿Grandote? Olvídate de esa machorra de cabello rojo y ven conmigo. Te enseñaré los verdaderos tesoros del mundo. No es una mala idea, ¿saben? Hey, esta chica me está empezando a molestar, ¿saben? Por cierto, no sé si se fijaron. Es la imitadora de Aika, se llama Anita. Y aquí está Faina, la imitadora de Fina. Tiene cara de pinche psicópata. Soy Faina. Si los matamos, nos volveremos los verdaderos Vice y tripulación. Y nadie va a saber nada al respecto. Para decir verdad, ustedes chicos solamente son una gran espina en nuestro costado. Vamos a tener que pedirles que se mueran. Con lo que ustedes pueden ver, nos deja con muy pocas alternativas. Y creo que es el destino. Creo que fue el destino el que nos encontró con ustedes. Así que para que podamos vivir nuestra vida de lujo, vamos a tener que matarlos. No es nada personal realmente. ¿No creen que nos vamos a quedar aquí simplemente mientras ustedes, vatos raros, utilizan nuestros nombres para su propia avaricia? Vamos a terminar esto encima de mi barco. Sabía que dirías eso. El verdadero Vice nunca pensaría en arriesgar la vida de los inocentes. Y mientras estamos ahí, igual y tomamos su barco. Eso completaría nuestra imagen, como nada más. Bienvenidos a la pelea de jefe opcional. De Vice. Es el Vice. De los imitadores, güey. Una pelea de tres, ok. Primero tenemos que enfrentarnos a Faina. Porque esta mujer se enfoca básicamente en lanzar magia. Utiliza magia para bofear a sus amigos y para nerfearnos a nosotros. Entonces esta mujer es amarilla, nosotros nos vamos a poner plateados. Aquí la cosa está en que, bueno, Glyph of Might. ¿No saben qué? Primero Glyph of Might. Glyph of Might en Fina, porque ella es la más débil, por decirlo así. Tengo que utilizar Delta Shield para que esta perra no esté utilizando Noxus y Drillnos y todo eso. Glyph of Speed y Justice Shield. Entonces es básicamente eso. Vice, el Vice falso, ataca a punta de chingazos. La Aika falsa ataca con cosas como Lambda Burst, que en este caso se llama Anita Burst. Y no me acuerdo qué otro ataque tiene, pero le hace daño a todos mis monos. O al menos a
a un área específica. Y Faina ataca con magia y Simón. De hecho, creo que Faina puede utilizar también Eternes o algo así. Entonces es un dolor de huevos. Y sí, tengo que... Una vez que mate a Faina, ya no voy a tener que estar... esta vieja también. Ah, ok. Entonces Anita es la de los buffs. Y Faina es la de la magia negativa. Alright. Here it goes. Sí, es que ambas pueden utilizar magia, pero sí. Una vez que mate a Faina, ya no voy a tener que utilizar... Delta Shield en lo más mínimo. Y voy a poder utilizar a Aika para juntar Spirit y utilizar a Vice para atacar. Cutlass Wrath. ¡1400! Y estaba detrás del Justice Shield. Este güey lo dice como orden. Lunas, bendíganos, pendejas. Pretty much. Entonces, Glyph of Might, mí mismo. Mierda. No, ¿saben qué? Necesito utilizar Sacres. En Aika. Delta Shield. Luther Winds para quitarles todos sus efectos positivos. Y Justice Shield. ¿Cierto? Delta Shield para que no me puedan meter ningún efecto negativo. Vamos a curar a Aika. Which is nice. No por completo, pero casi. Sí, vamos, Cupil, sirve de algo. Cleanse the lands. No les va a hacer absolutamente nada de daño, pero... Uy. Algo es algo. Adiós a sus Incremus y a sus Cuicas. Nice. Drillnos. Y otro Cutlass Wrath. En contra de Aika de nuevo. You son of a bitch. Ahora, lo que debo seguir haciendo es, pues, primero que nada, curando a Aika. Tú sigues utilizando Delta Shield. Tú ahora sí puedes utilizar Glyph of Might. Vamos a utilizar un Aika de nuevo. Bueno, también, más bien, mejor dicho, Justice Shield. Por eso les digo que esta pelea puede ser algo larga. Ya van a ser los 20 minutos y no he hecho nada de daño a mis oponentes, pero... Si no tomo una posición... ¡Ah, genial! Es como Counter Stance. Está defendiendo y le va a hacer counter a cualquier persona, cualquier unidad que lo ataque, pues, de frente. Pero nosotros no hacemos esa madre, ¿verdad? We don't do that shit. ¿Qué iba a decir? Okay. Push. Ja, 279. Ah, go fuck yourself. Me olvidaba que esta pendeja puede dar efectos negativos con sus ataques. Ok, bueno. Curia. No, de hecho, ¿sabes qué? Se me hace que se niega con el Glyph of Might. Delta Shield. ¿No sabes qué? Se me hace que ya puedo... fuck. Glyph of Might en el mismo. Delta Shield. Lunar Blessing. Y Justice Shield. Sí, para darme regeneración. Casi todo lo que voy a hacer en este turno tiene prioridad. Glyph of Might. Whoosh.
Ah, fucking kidding me. O sea, si los pendejos me pegan, si yo tengo el efecto positivo y los güeyes me pegan, se cancela. Pero mi efecto positivo no se quita el negativo de ellos. Esas son pendejadas. Ok, Incremus. Voy a tener que utilizar Curia con Vice y Lunar Winds. Fucking great. Curia Crystal, ¿dónde estás? Aquí mero. Curia, Delta Shield, Lunar Winds y Justice Shield. Una vez que utilice Curia, ya utilizo el Glyph of Might en Vice y empiezo a pegarle a Vaina. Nunca te va a atacar, güey. I need a shield. Creo que eso los cubre también de la magia. Lunar Winds. Sí, adiós a su ataque positivo. Go fuck yourselves. Y de hecho, si se fijan, nada más les he hecho como 600 de daño, 700 a lo mucho. Y ya se empieza a notar más o menos. No tienen tanto HP estos güeyes. Un par de Pirate's Wrath en contra de Anita. Pyrulin. Con el Glyph of Might debería ser suficiente para matarla. Entonces vamos a utilizar Focus. No. Glyph of Might en ti mismo. Delta Shield. Focus. Justice Shield. Focus, estos güeyes van a atacar. I can see it. Here goes. Whoosh. Thank you. Gotcha. Ow. Okay. Gracias. Moons, blessas, you bitches. Casi. Bien, ahora estoy muy bien parado aquí. Pirate's Wrath. Contra de Vaina. Delta Shield. Focus. Y Justice Shield. Justo lo necesario. Shield. Justice. Nine. Y vamos a ver qué tanto daño le hacemos a Vaina. Ese es el verdadero. Nice. ¿Cuántos colores? Velas, güey. Los colores están más bonitos. Vamos a ver. ¡Boom! ¡Bitch! 5400. Cutlass Wrath. ¿1200? Esto, ok, damage. Haha, nah, son. Nada de Noxus. Lo bueno de esto es que, por ejemplo, puedo atacar normal con Vice. Delta Shield. Sacras Crystal para Aika. Y Justice Shield. Y así ya por fin me deshago de Faina. Y dejo de tener que utilizar Delta Shield todos los turnos. Para poder utilizar Focus. Después de encargarme de Faina, sigue Anita. Y al último, Vice. GG, Faina. Cuica, ¿eh? Bueno, Faina, ya sabes qué hacer. Oh, deliciosa regeneración. Focus. Focus. Lunar Winds. Justice Shield. Y mis turnos ya se están volviendo más ofensivos. Eso significa que esta pelea va a moverse un poco más rápido. Nunca utilicé Counter Stance y este güey se la pasa spameando Revenge como si fuera a matarlo a punta de ataques normales.
Adiós a tu cuica, zorra. Oh, no. You bitch. El pobre güey ni siquiera tenía Increm. Pero bueno. Oh, vamos a utilizar Pirate's Wrath en contra de Anita. Focus. Focus. Y Justice Shield. Incrementen su ki, digo, eleven su ki. Genial. Por fin. No es como si hubiera estado esperando que utilizara eso, pero les había contado de la Anita Burst, que es la versión pirata del Lambda Burst, pero no lo había utilizado. Le pega a todos. Gracias al Justice Shield, hace menos de 1000. Esto es daño, morra. You whore. Oh, no, va a ser en contra de Enrique, ¿verdad? Ah, no, Aika. Ok, el HP de Aika ya está poniéndose peligrosamente abajo. Se está volviendo peligrosamente abajo. Eso me refería. Un clásico, vamos a atacar a Anita normal. Con ella vamos a utilizar un Sacrum. Focus y Justice Shield. Después del Sacrum y la regeneración del final del turno, Aika debería tener mínimo un 80% de HP. Wow. Sacrum, let's try this. Nice. Otro Anita Burst. Bueno, al menos el pendejo de Vice se... No sé cómo pronunciar el nombre de ese güey. Se puso a hacer revenge. Entonces este es todo el daño que voy a recibir este turno. Easy. Muérete, perra. GG. Y ahora sí. Pirate's Wrath. Utiliza un Sacres en ti misma. Focus y Justice Shield, porque pues el Cutlass Wrath de aquel pendejo sí me va a doler bastante si no utilizo el Justice Shield. Let's try this. Yes. Es un 2-hit que yo, pelada. No. ¿Por qué siempre contra Aika, güey? ¿Qué tienen en contra de Aika? ¿Es porque es waifu? Muchas mujeres en este juego son waifus. Casi la mayoría, güey. ¿Qué tipo de Fire Emblem es este? No. ¿Sabes qué? Cámara, ¿qué color es este pendejo? Es azul. Yo le he pegado a todos con plateado, güey. Si es azul, entonces... Morado le hace daño. Cristalen. Vamos a pegarle con cristales. Tú utiliza un Sacres. Sí, ¿dónde estaba? Nope. Aquí está, cristales. Utiliza Sacres en ti misma. Focus. Y Justice Shield. Justo en el turno en el que él utiliza Revenge. Genial. Creo que incluso con Revenge sí lo hubiera matado de pegarle con el Pirate's Wrath, pero meh. Para estar completamente seguro. Chingada madre, casi se me cae el control otra vez. Whoosh. No le hace absolutamente nada. Ahora sí.
despite its wrath. Focus. Focus. Justice Shield. Nomás por si acaso. Y vamos a dejar toda la animación. Utilicé Focus primero. Eso significa que él no utilizó Revenge. Y como tengo Quika, voy a ser más rápido que él con todas mis unidades. ¿Quieres ver lo que es un Pirate's Wrath? Un especial de verdad. Yeah. Y así de pelada. Ah, sí, sí. Tardó un buen rato, pero fue fácil. 4.973 puntos de experiencia, 5.741 piezas de oro. Y 6 puntos de experiencia, que teniendo todos en amarillo, se convierte en 30. Drillnos fue adquirido Focus Ruffs, Swirl Meringue y Tuna Cutlass. Hey. Ok, nos rendimos. Hombre, de verdad, son los verdaderos. Nunca hubiera imaginado que eran tan fuertes. No, en serio. Solo por favor, déjenos vivir. Prometemos no hacer cosas malas de nuevo. Solamente somos grandes fans de ustedes. No matarían a sus fans, ¿verdad? Vamos, grandote, déjenos ir, por favor. Esto es patético. Les dije que nunca debíamos habernos involucrado en estas cosas, para, en primer lugar. Si prometen no utilizar nuestros nombres para hacer pendejadas de nuevo, los dejaremos vivir. Entonces, chicos, ¿qué planean hacer de aquí en adelante? Bueno, no vamos a causar problemas, eso es por seguro. Y bueno, somos antiguos entretenedores. No sé cómo decirlo en español. Imagino que podríamos hacer un show de imitadores de Vice y Tripulación. Podríamos hacer una vida decente de eso. No sé si realmente... si realmente están locos o nada más se hacen. Si alguna vez están en el vecindario, por favor, vengan con nosotros. Nos encantaría tenerlos como estrellas invitadas en nuestro show. Y ahora es momento de ir a reclamar la recompensa, limpiar mi nombre y terminar el video. Y de una vez vender todos los... ¿Cómo se llaman? Márcame la chingada. Los descubrimientos que encontré. Oh, eres tú. Vice the Fearless. ¿Es cierto que una vez abriste las puertas de la gran fortaleza con tus propias manos? Enhanced Kitchen. Ya tengo una. Vamos a comprar otras 5. Gear Grease Deluxe Kit. Just in case. Nomás porque sí. Sí, sí, ándale, Funky Kong. Veamos. Oh, eres tú. Eres Vice the Fearless. Bienvenido a la Sailor's Guild. Es un honor. Aquí tienes. La recompensa por tu trabajo. He escuchado bastante de ti últimamente. Sigue con el buen trabajo. Cuento contigo. Me dieron 20.000 piezas de oro por haber derrotado a Vice el Impostor. ¿Qué chingados? Wait a minute. There you go. Sí. Buy and sell discoveries information. Sell info. Dancing lights. Uy, sí, rumores. Tu jefa, pendejo. Tu mamá, pendejo. Tu mamá. Miren todo lo que tengo. Alupas, 3200. Observatory, 5200. The Mother, 3.
Mother Tree, 6.400. Butterflies, 15.200. Eclipse Point, 12.200. Looper's Nest, 11.000. Bottomless Pit, 9.600. Ancient Fish, 8.600. Ryugu Turtle, 1100. Bueno, fuera. Ryugu Island, 6.000. Tomb of Ice, 8.000. Stone Lovers, 3.600. Deep Iron Star, 11.200. Rolling Stone, 8.200. Y si nos ponemos a ver, pendejo, aquí en Journal Discoveries, todo me faltan 1, 2, 3, 4. Rabbits, The Ghost Ship, The Long Line y Moon Hamachu. Esos son todos los que me faltan. Entonces, en el próximo video de vamos a jugar Skies of Arcadia Legends, voy a buscar uno de esos cuatro que me faltan. Voy a estar, pues, si no enfrente de él, cerca para encontrarlo. Y luego nos movemos hacia un... hacia otra pelea opcional de jefe. De aquellos piratas que están en la lista de buscados. Por lo pronto, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Vamos a grabar primero. Let's go. Nasratport. Yes. Nos vemos en el próximo.